La palabra México se ha usado durante mucho tiempo para definir a un estado, a una nación, incluso a una raza y a una cultura, a una forma de ser. Esa palabra viene de una pequeña ciudad fundada míticamente en 1321 o 1325, aunque existía desde antes, en un islote del lago de Texcoco, a unos 10 kilómetros de aquí. La ocupación de esa pequeña ciudad, que ya no era tan pequeña, en realidad ya era una majestuosa ciudad, sirvió como argumento de legitimación para la pretensión española de ocupar toda la América septentrional. Y después sirvió para darle forma, escudo, bandera, a un estado nacional con pretensiones centralizadoras. Toda la pretensión centralizadora aparece en el diseño museográfico de esta maravilla de aquel discurso, el Museo Nacional de Antropología. Veamos cómo todo conduce hacia México Tenochtitlan. En aquel frontispicio está la tira de la peregrinación, es decir, el origen mítico del llamado pueblo azteca, aunque la palabra azteca es posterior. Luego, todo el ala norte es el altiplano central, el preclásico, el clásico teotihuacano, el epiclásico tolteca, como si todo confluyera en la sala principal en términos museográficos y arquitectónicos, los mexica. El ala sur, el resto de Mesoamérica, las culturas del norte, los mayas, la costa del Golfo. Todo en la museografía, todo en la arquitectura, todo en el discurso histórico nacionalista, todo lleva a México Tenochtitlan. Hemos visto que el principal problema para contar esta historia es el de las fuentes. Empezamos con un alegato jurídico-político de autojustificación, que son las cartas de relación de Hernán Cortés, y seguimos con las visiones supuestamente indígenas o parcialmente indígenas de los informantes de Sahagún, y así todas. Hagamos una retrospectiva con Luis Barjau, con Guy Rosat, para recordar esos problemas. ¿Por qué Quetzalcóatl se convierte en el pretexto, al menos en los cronistas, y luego me dices qué tanto suponemos que en la realidad? La concepción del tiempo mexica era el resultado de la lucha de dos hermanos, dioses divinos, y eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y eso está puesto en la piedra de sol. Así es.
porque en el cuadrante superior derecho, ahí empieza el conteo del tiempo, uh-huh, con la piedra del sol, y está representado por un tigre. Si memorizas bien la imagen del cuadrante, uh-huh, superior derecho de la piedra del sol, este es Tezcatlipoca. Uh-huh. Tezcatlipoca es vencido por Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl dirige la segunda edad. Uh-huh. Estamos hablando del tiempo. ¿Sí? Y el tiempo entonces entre los mexicas es el resultado de la lucha de dos deidades. Y aquí viene la esencia de la religión mesoamericana. Son deducciones cosmológicas. Uh-huh. Cosmológicas, porque la lucha del tiempo entre dos deidades es la lucha del día y de la noche. Así es. Es la lucha del sol y la luna. Es la lucha de Huitzilopochtli, que es sol, contra su hermana Coyoacháutl, o Pamelaxochitl, la misma figura. Y entonces, por eso la rivalidad eterna entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca produce el avance del tiempo, el devenir temporal. En el momento de la llegada de los españoles, se cumplía un ciclo, uh-huh, entre la lucha permanente de Quetzalcóatl con Tezcatlipoca, uh-huh, y quedaba vencido, quedaba en el reino vigente, y era su relación con Moctezuma, Tezcatlipoca. Y en esas versiones, Luis, estos historiadores, los que sostienen esa versión, dicen que Moctezuma, en tanto sabio y en tanto estudioso, estaba también consciente de eso, supuestamente. Sí, claro, por supuesto. Vemos el encuentro de Moctezuma el 9 de noviembre de 1519. Así es, el famoso discurso que es tan singularmente parecido en Hernán Cortés y en el Códice Florentino, y que repiten las demás fuentes, ¿no? Sí. El primero es el de Hernán Cortés. Claro, nace con Cortés. Nace en la segunda carta, sí. La carta 2 al rey. Pero esa carta está escrita 2 años después del encuentro. Sí. Está escrita en Tepeaca. Un año después, en Tepeaca. En Tepeaca, segura de la frontera, uh-huh, que está en Puebla, y está escrito un año después. Y ahí está todo el supuesto discurso de Moctezuma sobre la cesión del reino, uh-huh, lo cual es un escándalo. Este tipo cede el reino a unos aventureros que llegan ahí en número de 500 a 700 personas, le cede todo un reino. Uh-huh. Está muy raro, ¿no? Para empezar, de entrada es un poco extraño, ¿no? Nunca se ha visto en la historia universal una cosa similar. Sí, ahí hay una construcción política, ideológica, religiosa, yo diría brillante. Muy brillante. Brillante. Uh-huh. Y además que implica dos realidades. Ahora, pues sí, pues hay coincidencias, porque el ser humano es uno, y hay coincidencias rituales, y hay coincidencias ideológicas que se pueden conjuntar sin duda. Y una de ellas fue lo que Cortés dijo en su carta 2 al rey. Dice, me confundieron con una divinidad y yo no lo negué porque nos convenía. Así es. Tanto al rey como a Cortés. Así que ahí hay una construcción extraordinaria. Pero yo creo que a nosotros nos corresponde tratar de indagar sobre la mentalidad mexica y tratar de ver el peso de la religiosidad entre los mexicas, que no es igual al peso de la religiosidad en otras religiones y en otros tiempos. Te pregunta sobre la visión de los vencidos, sobre si en esta historia que estamos contando los derrotados contaron
su historia, su versión, y escribes: en el transcurso de nuestras derivas identitarias y de nuestros vaivenes académicos, nos encontramos con La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. Es evidente que este pequeño libro nos cautivó. Por fin, el indio, desesperadamente mudo, empezaba a hablar. Por desgracia, la decepción estuvo a la medida de nuestras esperanzas. La segunda lectura ya nos dejaba una sensación amarga y con las siguientes ya teníamos el furioso deseo de desmontar la trampa intelectual en la cual este librito intentaba apresarnos. Esas son letras tuyas, ¿sí?, que nos meten a esta historia. ¿Por qué dices eso? Yo, que había trabajado tantos años la Edad Media, y ese me cayó de perla. Digo, ese no puede ser indio. Lo que me lleva a la conclusión que este texto de León Portilla se encuentra todos los temas, los clásicos, los clichés de Edad Media, los presagios, profecía, los santos, los profetas, las apariciones de caballeros en las batallas, etc. Está todo, ¿no? Y aquí lo tomaba como prehispánico. La narrativa, esta narrativa que algunos llaman cuasi indígena y que tú hasta eso le negarías, sí, dice que el cobarde Moctezuma, el apocado Moctezuma, tiene 8 visiones, 8 presagios funestos que se cuentan y que se reproducen, como tú lo encuentras bien, en casi todos los textos llamados de tradición indígena, desde el Códice Florentino hasta Muñoz Camargo, ¿no? Se repiten y coinciden, pero tú lo que encuentras es que coinciden también, y por lo tanto esa es la fuente original, con los presagios de la caída de Jerusalén. Entonces, casi punto por punto, ¿cómo encuentras eso? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo encuentro? Porque finalmente me conoció Flavio Josefo, ¿sí?, es el historiador de judío que sobrevive a la Akmá, a la destrucción del Templo de Jerusalén, y escribe para la dinastía de los Flavios, porque él vive en la corte con ellos. Es como todo este emperador cultos que tenía en su época gente que le contaba de cosas de otros países. Y hay un capítulo que se llama La destrucción de Jerusalén, y en esa destrucción, ¿qué vemos? Vemos que antes que los romanos entra, Dios mandó a los judíos una serie de presagios diciendo: cálmese, ya su tiempo ha terminado, ya vienen los romanos, ¿no? Porque Dios está preparando otra cosa. Dios no solamente abandona su pueblo, pero se construye en un nuevo pueblo. Su nuevo pueblo no son los judíos, es un nuevo pueblo cristiano. Exacto. Cálmense, que ya viene el tiempo de otros, el de otros, ustedes ya acabó. ¿Sí? La misma manera que en Tenochtitlán, lo que dicen los presagios y profecías, es decir, ya se terminó, ya viene la nueva Jerusalén. Estos antropólogos que defienden la idea de la visión de los vencidos y esta visión indigenista centrada en México Tenochtitlan como la culmen de Mesoamérica, y por lo tanto la idea de que al conquistar México Tenochtitlan los españoles nos habían conquistado y por lo tanto somos conquistados hijos de la chingada, todo es parte, a fin de cuentas, de una operación para legitimar un régimen que quería ser Estado Nacional.
pues era necesitado. No había cesta. Desde todos los lados se va acumulando pruebas de esta construcción, de la importancia del gobierno nacional. Y quizá por eso, Octavio Paz, no quizá por eso, sin duda por eso, Octavio Paz es premio Nobel, ¿eh? Y Miguel León Portilla es el historiador más leído de México porque fue el más publicitado. ¿Sí? Y el más editado. Sí, no, fue como lo más editado, más publicitado. Exacto. Y hay edición pirata, son edición de decenas, decenas de miles de ejemplares. Y los mexicanos creímos durante décadas que esa era la visión de los vencidos. Querían. Pues a ver si nos la vamos quitando, ¿no? No, no es mañana. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Si todo el diseño del museo llega a la Sala Mexica, toda la Sala Mexica también confluye en esta especie de altar, la Piedra del Sol. Este impresionante monolito basáltico es como el centro, el símbolo de la civilización mexica. Originalmente iba a ser una piedra de sacrificio, de combate. No pudo serlo porque tiene una incisión en el centro desde su construcción. ¿Qué es una piedra de combate? Algo que refleja plenamente el espíritu guerrero, belicoso de los mexica. Allí hay una de las principales. En el posclásico mesoamericano, la guerra permea todas las actividades humanas, toda la vida social. La piedra de Tizoc marca, señala 15 conquistas realizadas durante el gobierno de ese tlatoani. Es una belleza arqueológica. Si pensamos en la guerra de 400 o 2000 valientes contra el poderoso imperio azteca, seguiremos sin entender nada. Afortunadamente, en esta serie hemos hecho un largo recorrido, desde Centla hasta Xochimilco, y así podemos ver el sentido nacional de lo que realmente ocurrió. Regresemos un poco. Resume esa última guerra, bueno, esa penúltima, porque va a haber una guerra de Cold War todavía,
simultánea a la irrupción española, sí, ¿no? Sí, exacto. Esta penúltima guerra interna colua que se da en 1515, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Surge del nombramiento del rey Cacama, el último gobernante a Colua antes de la llegada de los españoles. Sí, porque luego veo como cuatro todavía. Sí, exacto. No, antes de la llegada. Esto ocasionó problemas al interno de la familia Texcocana, dado que Moctezuma tuvo mucha influencia en elegir a Cacama como el nuevo sucesor. Que además era su sobrino. Su sobrino por dos partes. Es que eran un poco... Sí, bueno. Sí. Cacama era sobrino de Moctezuma, hijo de Nezahualpili. Hijo de Nezahualpili. Y Moctezuma lo apoya para que llegue al trono de Texcoco. Así es. Lo que causa descontento, por eso te decía, aquí entra el segundo, Iztaccíhuatl. A él no le va a parecer, ni a él ni a sus hermanos. Él es hijo de una concubina, con los mismos derechos. Sin embargo, no fue apoyado. Él pedía que, como su padre no había dejado un sucesor establecido, entonces pudieran ser los hermanos que pudieran dar al siguiente sucesor. A él se refería ni siquiera a él mismo, sino a su onceavo hermano, Cuatnacochin. Él lo proponía como el siguiente gobernante, no a Cacama. Esto va a generar o va a degenerar en problemas intestinos nuevamente, en la separación. Ya hay un sigma dentro del poderío a Colua y, como dices, que se ha ido mermando a partir ya de la muerte de Nezahualcóyotl. Y según el tercer Iztaccíhuatl, el cronista Fernando de Alba, Iztaccíhuatl, el segundo Iztaccíhuatl, que es Axayácatl Iztaccíhuatl, va a revivir en sí mismo la peregrinación de Nezahualcóyotl, ¿no? Él va a ser ahora el nuevo perseguido por el poder arbitrario. Sí. Como ya vimos, Cacama fue asesinado al lado de Moctezuma. Lo sustituyó Cuanocuach, que gobernó en Texcoco, hasta que el 31 de diciembre de 1520 los españoles bajaron de las montañas nevadas y ocuparon la ciudad que estaba abandonada por sus habitantes. Cuanocuach se había refugiado en México Tenochtitlan. A partir de ahí, Texcoco se convierte durante 5 meses en la base de operaciones de los españoles. Y aquí sí ya se acerca Iztaccíhuatl a ayudarlos. De tal modo que durante el sitio y la batalla por Tenochtitlan, había miles de guerreros a Colua en Tenochtitlan, del lado de Cuauhtémoc, y miles de guerreros a Colguas en Texcoco, con Iztaccíhuatl del lado de los españoles. Mucha gente ha venido arguyendo que la derrota de México Tenochtitlán se debió a una superioridad del armamento occidental, que se debió al impacto cultural que representó haber visto un caballo, haber visto una barba, un hombre rubio, etc. Pero aquí lo que hay que insistir en esta nueva visión que hay que construir sobre este pasado es que la decisión táctica y política y estratégica de la unión de los pueblos subyugados en conflicto o en tensión con México Tenochtitlán a la postre redundaron en la derrota de México Tenochtitlán. Solo basta con observar que en las grandes batallas entre españoles y tenochcas, había alrededor, según los datos, siempre va variando, ¿no? Pero bueno, unos hablan de 20.000, otros hablan de 40.000 indígenas.
no me gusta utilizar en este momento el término indígena, sino de tlaxcaltecas, de zempoaltecas, de xochimilcas, acolhuas, chalcas, de pueblos, huecochincas, ¿no? De pueblos. Otomís. Exactamente. ¿Sí? Estamos hablando de una superioridad numérica importantísima, uh-huh, que no solamente se puede analizar desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cultural y sobre todo desde el punto de vista militar, porque no hay que recordar pues, que muchos de estos pueblos tenían una tradición y una herencia guerrera con México Tenochtitlán de años, de generaciones enteras. Ahí, según los estudios, la característica central del posclásico es la guerra perpetua, ¿no? Exactamente. Los pueblos mesoamericanos están en guerra endémica y por lo tanto todos tienen una élite guerrera, de gente que la descripción que hace el conquistador anónimo, por ejemplo, uh-huh, de los guerreros tlaxcaltecas y huejotzingas, que empieza diciendo, es una cosa maravillosa de ver la forma en que pelean. ¿Sí? Exactamente. Entonces hay élites guerreras siglos guerreando. Sí, hay una honda tradición de por medio, ¿no? Son pueblos guerreros. Si algo define a esos pueblos son dos elementos, la agricultura y la guerra. Sí. Eso es, sí, digamos, su médula central, claro, existencial, su razón de ser existencial en este universo. Cultural. Exactamente. Entonces, podríamos concluir, como con base a lo que preguntabas, que gran parte de lo que nosotros denominamos como conquista militar, es decir, la caída de México Tenochtitlán en agosto de 1521, se debió en gran medida gracias a esta alianza, a este frente, uh-huh, entre los distintos pueblos subyugados. Dice Cortés, a esta manera en que esto que llamamos conquista se cubre y potencia a la vez de esta ola de revolución social. Exactamente. Y agregando, digamos, el matiz también siguiente, que de alguna u otra manera esos 20.000, 40.000, 50.000 o los que hayan sido de pueblos aliados a Cortés, queriendo o no la cosa, se aliaron de manera subordinada, porque la capitanía general, uh-huh, la encabezó Hernán Cortés y por consiguiente Occidente. Y claro, no quiero caer en una generalización histórica, pero a partir, digamos, de este momento empieza un proceso en el que estos pueblos continúan ya sea en un proceso de subordinación, otros, como por ejemplo Tlaxcala, son beneficiarios de cierta dosis de beneficios, y otros más, que también son los que quizá menos conocemos, empiezan en un proceso muy largo, muy largo. Unos hablan de 3 siglos, otros hablan inclusive de más, de resistencias. Yo digo 5 siglos, ¿no? Porque siguen resistiendo. Sí, sí, 5 siglos, sí, sí, no 3, o sea, sí. Juan Carlos, estamos ahora mismo en el corazón de lo que fue la Gran Chichimeca, tal como la llamaron los españoles. Y luego, lo que una vez pacificada se convirtió en la Intendencia de Guanajuato. Es la región que tú has estudiado. Cortés nos convenció durante casi 5 siglos de que al ocupar México Tenochtitlán había conquistado toda la América septentrional y que la corona española tenía derecho a todo este territorio porque supuestamente Tenochtitlán lo dominaba, lo cual es a todas luces falso, ¿no? ¿Qué hay en 1521 al norte del río Lerma? Al norte del río Lerma, que después los españoles bautizaron como Río Grande y el mismo Nuño de Guzmán lo bautizó como el río de Nuestra Señora, uh-huh, pues había un territorio que los mismos mesoamericanos, los del altiplano central mexicano, de tradición náhuatl, denominaban el Chichimecapan, uh-huh, o el Mictlampa, ¿sí?, que era otro nombre dado al rumbo norte, uh-huh, dentro de la concepción cosmogónica de los mesoamericanos. Pero cuando decimos norte muy cercano, porque ya establecimos que parte el río Lerma. Sí, claro. ¿Sí? No, es un norte muy cercano, porque sí, de hecho las fronteras de lo que fueron los dominios de la Triple Alianza
no llegaban ni siquiera a Querétaro, que ni existía Querétaro en ese tiempo. Así es. Llegaban hasta Jilotepec. Así es. El señorío de Jilotepec era el señorío fronterizo con ese Chichimecapan. Y el otro gran poder mesoamericano que colindaba con estos territorios era el estado Tarasco, Michoacán. Michoacán. Entre esas dos grandes poderes se extendía hacia el norte precisamente el Chichimecapan. Era un territorio muy extenso que, por desgracia, durante muchos años se ha visto como un territorio completamente aislado de lo que fue la cultura de los sedentarios. Y eso es completamente erróneo, porque siempre hubo una relación muy dinámica, incluso de comercio, entre parcialidades nómadas o seminómadas y grupos mesoamericanos. Es decir, no son mundos aislados, no hay una frontera entre nómadas y sedentarios. Y no es nada más guerra lo que la relación entre ellos, además de la guerra que a veces es endémica y otras formas de relación, ¿no? Hay muchas otras formas de relación, incluso hay muchas relaciones económicas entre estos grupos. Hay una cantidad importante de productos que son de esta región. El mismo peyote te lo indica. El peyote es una planta sagrada que los mesoamericanos comerciaban con grupos de esta zona. Ahora, el problema es que los españoles no inventan esa concepción de la tierra chichimeca, sino que ya es una concepción que viene del mundo prehispánico. Sí. Y esto implica que, por desgracia, hayamos heredado una concepción muy reduccionista de lo que eran estos territorios y de lo que eran los nómadas y sus formas de reproducción. Que creíamos, o sea, también durante siglos creímos que los guachichiles, los pames, los otopames, los zacatecos, eran simplemente tribus nómadas bárbaras, ¿no? Sí, porque esa es la visión occidental, que al llegar y al no ver nada que pueda ser aprovechable en términos de una conquista como fue en territorio mesoamericano, simplemente le negaron cualquier derecho o cualquier posibilidad de contar con una noción de territorialidad a estos grupos. Y eso es falso. Y en tus estudios has señalado algo muy interesante. Los verdaderos colonizadores o los ocupantes más significativos de esto que se llamaba la Gran Chichimeca, son otomís. ¿Podríamos hablar de otomís conquistadores? Sí, claro. Hay una parte muy interesante. Por ejemplo, la fundación de Querétaro se debe a un otomí. ¿A Fernando de Tapia? A Fernando de Tapia. Conin, que sale del señorío de Jilotepec después de la convulsión que provoca la caída de Tenochtitlan. Que sí provoca una convulsión gigantesca, eso tampoco se puede negar, ¿no? La caída de Tenochtitlan provoca una convulsión enorme, porque después de la caída de Tenochtitlan, Cortés envía a sus hombres a otras conquistas, lo cual muestra que era un puro discurso de que había conquistado un gran imperio. Bueno, esa es la propaganda y eso es lo que Cortés le vendió a Carlos V. Sí. Hemos conquistado un enorme imperio y además argumentando que Moctezuma se lo había cedido por voluntad, para legitimar también una traslación de soberanía a los españoles. Cosa que no hay, pero en el discurso político y frente a otros poderes que ambicionaban estas tierras funcionó muy bien. Tan funcionó bien que hasta el mismo sistema educativo actual maneja este concepto erróneo de la conquista de México. Que desde el nombre había que dinamitarlo, ¿no? Habría como que dinamitar. Luis Fernando Granados. Absolutamente, son muchas las conquistas. Digamos que esa fue la primer gran conquista. Después vino un larguísimo proceso de conquistas. En el caso de los chichimecas, fue quizá la parte más complicada que enfrentaron las huestes hispánicas, la más complicada, la más difícil. ¿Por qué? Porque los nómadas tenían un sistema completamente diferente de entender el espacio, de construir sus territorios, y finalmente los defendieron conforme fueron incursionando españoles y aliados indígenas. Otomís, Inaguas, Pasiquimanta, ¿no? El caso de Conin es muy interesante. Él va a la cañada de Andamechey como preludio de lo que después se convertirá en Querétaro, y él se alía a los españoles. Los tarascos son importantísimos. Cuando se conquista Michoacán en 1522, que fue una conquista blanda, porque el Casonsi le cede la soberanía del señorío Tarasco después de ver lo que le pasó a los mexicas. Así es. Y gracias a eso, los españoles se hacen de un señorío que les permite tener aún más información de lo que hay hacia el norte. Conforme empiezan a penetrar, obviamente vienen migraciones de tarascos, de otomís y de otros grupos, pero los principales colonizadores de lo que fue la provincia de Chichimecas fueron en la parte sur, curiosamente la parte de Guanajuato, fueron migraciones otomís. Sí. No dirigidas, pues.
Y en la parte norte hubo de todo, otomís, tarascos y, claro, la famosa migración de tlaxcaltecas, que ya fue gestionada directamente por los españoles. Pero la migración de tlaxcaltecas fue, me parece, más al norte del Gran Chichimeca. Mucho más, o sea, al norte. Y la Gran Chichimeca es primero, y luego los tlaxcaltecas van a unas regiones aún más septentrionales. Llegan, ¿no?, hasta Saltillo, sí, llegan hasta Durango. Es una parte fundamental de la construcción de la territorialidad de esta zona. Me parece que es como contarlo con la fundación de la ciudad en la que yo crecí, de la que me considero oriundo. Los españoles fundan una villa española en 1571, uh-huh, sobre una aldea otomí de colonización otomí. Exacto. ¿Verdad? En una región donde no había otomís 50 años antes. Exactamente. ¿Sí? O sea, es una primera migración otomí y luego una segunda migración española, sí, o fundación española. Sí, porque los otomís que ayudaron directamente en distintas expediciones, inclusive en la Guerra del Mixtón estuvieron metidísimos los otomís, uh-huh, entraron como aliados. Pero hay otro tipo de colonización otomí, mucho más silenciosa, uh-huh, que es como este proceso migratorio donde se van asentando en pequeños ranchos al interior. Eso que escribes, ¿no? La construcción de pequeños rancherías, de una red de rancherías que además no se registran, ¿no? No se registran. Cuando uno hace trabajo de campo en estos territorios, en lo que eran las grandes extensiones de las haciendas del siglo XVII y del siglo XVIII, te sorprendes, porque vas a encontrar un tejido de pequeñas capillas que fueron trazando los otomís a través de sus ranchos. Uh-huh. Y después ves cómo los otomís llegan incluso a pelear ante la Audiencia de México el reconocimiento de esos viejos ranchos como pueblos de indios, lo cual implicaba darles tierras de ejido y otros derechos que mermaban a la hacienda. Que casi nunca lo lograron. Casi nunca lo lograron. Juan Carlos, ¿tú suscribirías la tesis de los colegas Michel Ulgic, Raquel Huereca y otros que habla de indios conquistadores? Sí. ¿Sí? Yo, absolutamente, porque lo tenemos perfectamente documentado con los otomíes de Jilotepec. Hubo huestes de otomíes de Jilotepec que fueron a ayudar a los españoles a pacificar la tierra, sobre todo en su conflicto con los guachichiles, que estaban más al norte de esta zona. Y además, los tarascos también fueron grandes aliados de los españoles en esta cuestión. Sí, sí hubo, digamos, indios conquistadores. O sea, hay otra parte de la conquista que se ha negado. Y creo que eso, digamos, nos muestra un reduccionismo enorme para las nuevas generaciones para entender de dónde venimos y lo que hemos construido a través del tiempo. Entonces, no hay conquista de México. La conquista de México es un concepto, y yo celebro que tú lo estés retomando como un gran divulgador que eres de la historia, que transmitamos desde otra pedagogía. Que lo cambiemos, que cambiemos el cuento, ¿no? Cambiemos el cuento y veamos que la caída de Tenochtitlan, digamos que fue el primer gran escalón de una expansión que incluso no concluyó con el virreinato, sino que todavía en el siglo XIX había zonas. Había guerra Apache y guerra Maya para no ir más largo. Exacto. Gracias. Gracias a ti, Pedro, un placer. Colega, tú tienes un texto muy bonito sobre los Moctezuma de Chilapa. Ah, claro, sí. Que además acabas de rescatar para una revista de difusión, pero que me habla a mí de un tema que me parece central, que la conquista de México no ocurrió o no existió o no es como la contaron. Qué gran tema. ¿Por qué no nos cuentas esta pequeña historia de los Moctezuma y Chilapa? Mira, como vamos, los historiadores sabemos que una de las estrategias políticas de los mexicas, que no necesariamente aztecas, que digo, sí, sí eran, pero azteca es una palabra posterior, exacto, de hecho, es un genérico, ¿no? ¿Sí? Sí, exacto, sí. Entonces, solían para afianzar, digamos, darle estabilidad política a los lugares que conquistaban, casar a miembros de la familia noble mexica con las noblezas locales. Entonces fue así como algunos miembros, digamos, descendientes de Moctezuma y toda la nobleza indígena, se casaron con una parte de la nobleza cohuizca de la zona de Guerrero.
que también que los comunistas son hablantes en agua. Son hablantes en agua, ¿no? Es decir, comparten el mito fundacional de Aztlán, claro, con los mexicas. Como los tlaxcaltecas. Como muchos otros, sí, con las famosas siete tribus, ¿sí? Entonces, fue así como, al momento de la llegada de los españoles, la conquista de México, Tenochtitlán, que uh-huh. no necesariamente... La conquista de México, Tenochtitlán. Que no de México, por supuesto, ¿sí? Entonces, esta nobleza cohuizca, que tenía su centro en mi pueblo, en Chilapa Guerrero, pues obviamente va a preservar los privilegios que la corona española respetó a la antigua nobleza. Uh-huh. Es decir, tener derecho a recibir un tributo por parte de los antiguos pueblos, una serie de tierras patrimoniales, por supuesto, que tenían que trabajar, obviamente, los indios que les fueron asignados para, obviamente, pues, para hacer ahí su patrimonio, era parte de sus rentas. Entonces, fue así como una rama de los Moctezuma fue a dar a Chilapa. Ajá. Sí, y ahí van a estar, digamos, pues hasta la fecha, ahí, digamos, formaron parte de la élite local, es una rama de los Moctezuma que estaba vinculada directamente con los señores de Tacuba, con los de Xochimilco, con los de, por supuesto, México Tenochtitlán, por esa serie de estrategias, insisto, matrimoniales, que se realizaban en Mesoamérica, igual que en Europa. Sí, es igual que igual, en Europa, exacto. Se casaban las primas con... Bueno. Exactamente, ahí hay un elemento común muy, muy interesante. Entonces, de esta manera, pues, encontramos a una familia Moctezuma... ¿En Chilapa? En Chilapa, y, sí, hasta la fecha. Ahí están los descendientes, por supuesto. Entonces, podríamos decir también que el asunto de la... ¿Llamada conquista es también una cuestión de clase y de lucha de clases? Sin duda. Sí, sin duda. A ver, hay que recordar que los mexicas, pues eran... ¿Son opresores? Pues eran unos opresores, eran unos dominadores. Si queremos, si me permites el anacronismo, imperialistas. Uh-huh. Por supuesto que habían sometido a una serie de pueblos también de la zona, los cuales aprovecharon el arribo de los españoles pues para rebelarse, insubordinarse y... cobrar todas las deudas que tenían con los mexicas, por supuesto, ¿sí? Y ahí inicia, por supuesto, ahí hay que subrayar que los españoles, Cortés y sus sucesores, aquellos que van a encarnar a la monarquía española, pues van a asumir poco a poco el liderazgo de esta empresa. Eso sí hay que reconocerlo. Sí, va pasando. Finalmente. Sí, hay cambios fundamentales. Sí, por supuesto, decirlo, ¿no? Sí, se van imponiendo, ¿sí? Y la acción de los grupos indígenas que estaban confrontados con los mexicas, pues van quedando, las acciones van quedando subordinadas finalmente a un plan mucho más amplio encabezado por los españoles. Eso también hay que decirlo. La conquista no ocurrió entre 1519 y 1521. Nunca ahí terminó. Empezó. Yo digo que nunca terminó de ocurrir, ¿no? Sí, sí, podríamos incluso extenderlo, pero sin duda, para no entrar en una polémica, digamos, por lo menos hasta el siglo XIX, si pensamos en los mayas. Por lo menos hasta el siglo XIX. Por lo menos. Entonces, ¿México fue conquistado? A ver, si entendemos México como un país, pues no, porque no existía. O sea, es, ¿sí? Definitivamente no. Si pensamos en la ciudad de México, Tenochtitlán, fue conquistada y al mismo tiempo fue una revolución, digamos, de los pueblos. Una revolución social, dice sometidos. Yo creo que puede ser considerada tal, o sea, los pueblos que habían sido sometidos aprovechan la coyuntura, se alían con los españoles, con Hernán Cortés, y les dan el golpe a sus dominadores. No, entonces, a sus México, claro, entonces sí. México no es un país conquistado. No, ya, México es un asunto del siglo XIX. Salud. Hay que tenerlo muy claro. Salud por eso. Sí. Gracias. Un consejo Prevenins para ti que ya fuiste vacunado contra COVID-19. Aún vacunado, síguete cuidando. La vacuna evita que enfermes gravemente, pero aún podrías contagiarte y contagiar a otros. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Si tienes dudas, llámanos. Frente al COVID, más vale prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. La Coatlicue fue descubierta en 1790 y generó una profunda discusión. Para
los novohispanos de aquella época demostraba el carácter diabólico, satánico de la religión mesoamericana. Era uno de los grandes pretextos legitimadores de la dominación española, que la religión mexica era una religión diabólica. Es curioso cómo de pronto esto, que parecía algo atroz, se fue convirtiendo en una pieza verdaderamente bella y artística. ¿Cómo va cambiando el discurso? Hay un libro clásico, Coatlicue, de Justino Fernández, que muestra cómo pasamos de la repulsión a la admiración por esta maravilla, a entender que no somos ni más ni menos civilizados. La guerra, pues, invade todo en la sociedad mesoamericana del posclásico, pero también es clave en la sociedad española de finales de la Edad Media a principios del Renacimiento. Aquí se encontrarán dos tipos de guerra. Regresemos un poco para acordarnos. Cien días de sitio, Luis Arturo. 100 días de sitio, es decir, antes de esos 100 días, a lo largo de el final del invierno de 1520 a 1521 y la mitad de la primavera, la alianza antitenochca va sumando gente y va cortando el lago, va aislando México Tenochtitlan en una campaña que dura por lo menos 4 meses. Por lo menos 4 meses. Esa campaña es, digamos, la parte anterior. Una vez que prácticamente tiene copado México y Tenochtitlan, empiezan los 100 días del sitio. De principios de mayo a el 13 de agosto. Y bueno, hay varios momentos. ¿Cómo empieza? Empieza en el momento en el que por fin se logra sitiar la ciudad, sitiar por completo la ciudad. Es decir, la única forma de sitiar la ciudad, bueno, sabemos que la Ciudad de México es indefendible y en ese entonces Tenochtitlán también es muy indefendible, pero tenían el lago, tenían el lago y tenían la posibilidad de entrar y salir. Cuando los xochimilcas deciden aliarse a Cortés y a su conglomerado de aliados, es cuando cuando se termina de inclinar la balanza. Cuando México Tenochtitlan empieza a perder el dominio del lago. Y cuando pierden el dominio del lago, y eso permite a los sitiadores sitiar efectivamente la ciudad, y empiezan estos, tú llamas 100 días, las crónicas dicen 70 días, porque toman en cuenta a partir de que se cierra completamente. Yo tomo en cuenta el inicio del sitio a partir de que Alvarado logra cortar el agua. Porque, no, pero eso fue desde antes, porque, sí. O sea, bueno, corta, lo que es que una parte es cortar el acueducto de Chapultepec y otra es cortar el resto del agua, ¿no? Claro. Haciendo, sí. Entonces, cuando logran tomar el control del lago e impedir que los mexicas salgan, se abastezcan, entran y salgan de la ciudad, empieza propiamente el sitio y empieza esta batalla brutal de la que hemos hablado, de casa por casa. Una hipótesis mía, carnal,
es que empieza la lógica de la guerra europea. Hasta entonces ha predominado la lógica de la guerra mesoamericana, que no es la del combate ritual. Estaban peleando a matarse. Están peleando a acabar con el enemigo. No tiene la lógica del combate ritual. Pero creo yo que es ahí cuando empieza a imponerse la lógica de la guerra europea sobre la lógica de la guerra mesoamericana. Y se están jugando la... Ya no les queda ninguna duda de que lo que se están jugando es la existencia de su... de su mundo, de su civilización, de su gente. Toda la parte superior del Museo Nacional de Antropología e Historia está dedicada a la etnografía, es decir, a la continuación de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, mostradas en este mural de Covarrubias, después de la llamada conquista y hasta la fecha, la persistencia de lo indígena. ¿Qué quiere decir eso? Pues como lo hemos señalado reiteradamente, que la llamada conquista es únicamente la caída de México Tenochtitlan en 1521, y que eso solamente marca el inicio de la larga guerra de décadas hispano-mesoamericana que se prolonga por lo menos hasta 1550 en el altiplano y el sur, pero mucho más allá en Yucatán y en Chiapas. Y luego, el inicio de la guerra chichimeca hacia 1550 y de las guerras interminables en el norte. La caída de México Tenochtitlan no significa la conquista de México, sino una parte de los intentos nunca terminados de sometimiento de los indígenas. Hay guerras que nunca terminan, hay guerras que continúan, pero sobre todo hay resistencia y hay cultura que continúa. México no fue conquistado. La caída de Tenochtitlan es un proceso bélico, parte de cosas mucho más prolongadas. Iniciamos esta serie recordando que nos enseñaron la conquista como una gran hazaña militar o como un genocidio, como la liberación de México o como la opresión de México. Pero sobre todo nos enseñaron como el origen de nuestro ser mestizo. La construcción de la idea de nación insistió sistemáticamente en eso, en que somos mestizos. Esa manera de enseñarnos que somos una sola nación, una sola raza, elimina la diversidad. Pero además se monta en la idea de que somos un pueblo conquistado y sometido. Por lo tanto, un pueblo oscilante que no termina de ser. Que somos, dijo Octavio Paz, hijos de la chingada. De la madre mexica violada por el padre español. Rechazamos a una, odiamos al otro. Cuando dejemos de vernos como conquistados y sojuzgados, cuando dejamos de entender a México como una sola raza, una sola forma, y veamos esta vastísima diversidad, quizá podamos entender entonces la riqueza verdadera de México y quizá podemos también combatir la idea errónea de que somos un pueblo sometido.
continuación, Con los pies en la tierra. Clasificación A, para todo público.